Muy bien. Bueno, primero preguntarte cómo está Ulises. Ulises, hoy está excelente, está muy bien, gracias a Dios. Sí, ¿cómo fue que tomaron esta decisión? Ariel, imagino que para vos como manager habrá sido difícil, pero bueno, priorizando siempre la salud del querido Ulises, ¿no? No, obviamente que no, difícil no es, porque más yo de manager soy su amigo y muy amigo de Flavio, o sea, hay una decisión que tomamos entre los tres, hablando mucho sobre la vida y sobre su vida, ¿no? Que es por lo que él toma esta decisión, ¿no? De alejarse. ¿Y qué fue lo que sucedió que en este último tiempo? Porque ya había habido algunas alarmas. No, a ver, él estuvo muy mal. El fin de semana estuvo mal. Nosotros nos fuimos de vacaciones juntos hace un tiempo, hace poquito. Hablamos mucho de esto. Más que alarma, o sea, obviamente que alarma hay y te motivan. Esto fue como una gotita que rebalsa el vaso, ¿no? Pero la decisión habíamos estado hablando. Y Sí. él quiere tener otro tipo de vida, o sea, quiere poder acostarse un sábado a la noche o ir al cine un sábado a la noche, Claro. como lo hacemos todos, y él no lo puede hacer. Como ustedes bien decían recién, la vida de un artista es subirse un jueves a un bondi, Claro. llegar a una ciudad, estar en un hotel hasta la hora del show, tocar del show, bajarse y volver hasta su ciudad. Se te pasa más tiempo arriba de un bondi que en Ariel. el escenario. ¿Y él le afectó, perdón, Cari, le Sí. afectó la separación a él de su exnovia? No, o sea, está mal decir que no afectó, porque obviamente como a todos nos afecta la separación de una pareja, afecta, pero no fue algo que impactó tan fuerte en su vida, ¿no? Perfecto, Cari. Ariel, ¿qué rol cumplen o cumplieron en algún momento las adicciones en la vida de Ulises? Me parece interesante hablar de esto, porque si no siempre es esto de el show debe continuar y te noto que le tenés mucho cariño y que lo querés cuidar más allá del trabajo como persona. Sí. No, eso es algo con lo que se lucha constantemente. Él es otra, hoy es una persona totalmente distinta, que está priorizando su vida, que quiere una vida normal. Él es una persona que en un día normal se acuesta a dormir a las 11 de la noche, 12, y se levanta a las 8 de la Pero mañana. perdón, Ariel, ¿hizo un tratamiento? Digo, ¿entró en alguna clínica de rehabilitación? Porque no es tan fácil levantarse un día y decir, esto no lo hago más. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente, pero eso pasa por uno, y él ha estado acompañando de un equipo terapéutico que lo ha ayudado y lo ha permitido llegar hasta hoy, y él hoy, gracias a Dios, está muy bien. Pero no tiene que ver con eso, digamos. Perdón, siguiendo lo que dice Karina, porque No sé. Ulises lo ha hecho público en algunos programas Claro, que me por eso parece le súper preguntaba. interesante también, porque él decía que un poco también le desacomodó, decía, no llevas una vida, te terminás acostando, después dormís hasta las 4 de la Sí. tarde, y habló también del Poner alcohol y de la orden, cocaína claro. puntualmente también. Digo, el retiro puntualmente que deciden hoy poner sin fecha de vuelta, un parate y en los escenarios, ¿tiene que ver con esto o no, con las No, 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 adicciones? absolutamente nada, nada que ver. Esto es más allá de es por su vida, el día a día, su vida cotidiana. Él quiere vivir otras sensaciones. Él quiere poder irse un fin de semana a esquiar, como lo haría cualquiera de nosotros. Él quiere poder hacer otras cosas sin tener que estar, porque la vida de artista no es solamente los shows del fin de semana. Claro. O sea, Disfrutar la claro. vida, en definitiva, Ariel, Pero disfrutar. Ariel, que tuvo un susto en esa Lo que uno internación. tiene que hacer, por ejemplo, es un martes, tiene que grabar, un miércoles tiene que hacer un videoclip y te lleva todo el día. Después Claro. el jueves te tenés que volver a subir al bondi. La Sí. semana que viene volverte a juntar a ensayar con los Claro, es compañeros. trabajo, Entonces, trabajo y trabajo. el clic tuvo que ver con la internación esa de esa neumonía que tuvo. O sea, tuvo. Obviamente que a ver, esto arrancó el martes, aproximadamente la semana pasada, y fue empeorando, estuvo con fiebre, sí, obviamente que asusta, asustó, y una charla con los doctores, sí. Aparte que por ahí uno tiene que ver, y si no sé si han visto un show de Ulises o no, Se sí, mueve, sí, sí. desgasta mucho. Sí, el Sí. 13 de mayo, que ahora bueno, es su último show en Forja, Sí. es un show de 3 horas, donde genera Uf. mucho cansancio, el artista transpira muchísimo, más siendo un Sí. artista solista, ¿no? Porque Sí, por ahí hay sí, otras sí. bandas que tienen dos o tres artistas arriba y van cambiando. Ariel, ¿y la decisión también tiene algo que ver con ese episodio que vivió en ese show donde lo tiraron a él y no sé si le sacaron las cadenas? Yo creo que es todo, es como un Ahí como que... coso, ¿no? Que va sumando. Él lo golpearon mucho, inclusive ese día.
Él estuvo golpeado. Obviamente que no son sus fans. Sus fans no hacen eso. Claro, claro. Y hubo gente que la querió robar y lo han querido golpear. Y bueno, es como todo hoy, no como está la actualidad, pero es todo una gotita que va sí, porque sorprendió ese episodio. La verdad que son, bueno, por eso, digo, escuchándote, son pequeños detonantes que hacen que él haya tomado esta decisión, Pablo. Chicho. Y totalmente que Ulises tiene una gente, un público particular que es muy fanático y lo quiere, ¿sí?, muchísimo. Y siempre lo ha cuidado. Me consta. Y siempre excelentemente. Entonces esto nos sorprendió a todos lo que pasó anoche. Chicho, sí, escuchándote, coincide, digamos, ¿no?, con algunas cositas que me fui enterando del verano, ¿no?, que él tenía ganas de hacer y que no podía porque obviamente en temporada, viste, está toda la gente como loca cuando lo ven en algún lado, y que tengo entendido también que él, por ejemplo, tenía un deseo de haber, no sé si lo hizo finalmente, de comprar un campo, creo que en Estados Unidos, donde podía hacer algo de música, y que ni siquiera había podido ir de la cantidad de compromiso que tenía. ¿Esto es así? Disculpa, se me cortó, me repetí. Que tenía entendido que él tenía como un gran deseo que era tocar en Estados Unidos, o comprar un campo, tener una casa en Estados Unidos, y que nunca había podido ni siquiera cumplir con eso, de la cantidad de compromiso que tenía. Sí. Un montón de... O sea, lamentablemente cuando sos un artista muy convocante, te exige, el público te exige, y uno no quiere, pero bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no. Entonces él decide todo esto por un cambio de vida. Cuando estoy diciendo un cambio de vida, estoy diciendo poder hacer las cosas que él quiere, que él se merece, claro, no que se ha ganado tanto. Ariel, claro. Ariel, preguntarte por la reacción de Betty Olave, de la madre de Ulises. ¿Cómo tomó esta decisión de él? Y Betty, excelente. Betty quiere, obviamente, lo mejor para su hijo. Y ya sea arriba o abajo un escenario, siento que él esté bien. Entonces yo... Pero se asustó con la internación, imagino. Las palabras para él son siempre de apoyo, ¿no? De que siempre lo va a acompañar en la decisión que él tome.